Nuestro subconsciente está programado para responder rápidamente ante los estímulos y ante la información que recibimos. Eso no lo podemos evitar, forma parte de nuestra naturaleza. Pero a la hora de invertir, lo que sí podemos hacer es ser conscientes de que esto nos va a ocurrir, ser conscientes de que esto le ocurra a todo el mundo y ser conscientes de que si nos guiamos por esa primera impresión, por esa primera sensación, por lo que llamamos un sesgo, es muy probable que no vayamos a tomar la mejor decisión en cada momento. Es por eso que debemos racionalizar nuestro proceso de toma de decisiones, es por eso que debemos ser muy selectivos a la hora de filtrar y seleccionar la información sobre la que vamos a tomar esa decisión y que es muy importante contar con una segunda opinión para poder minimizar esos sesgos y esos riesgos de tomar decisiones de una forma impulsiva.